Deja. Tu. Quickie. Hola, gente. Me empezaba el tiro, no habían dicho nada. Pues estamos, cabrón. Hoy día vamos a hacer Quickie World. Vamos a terminar la trilogía de los Kaizos. El viernes tuvo Alex, estuvo jugando Jump 2, que es básicamente el cheatpost de la comunidad de Kaizo. Ayer tuvo Calquito, jugó Let's Give Up, que es un hack complicado de capa, que ni siquiera lo he terminado, así que algún día voy a hacerlo. Y hoy día vamos a jugar Quickie World. Quickie World es un hack, un poquito de historia, es un hack creado por Valdio, un creador mexicano, el cual hizo este hack para que la gente que esté en la comunidad tenga algo rápido para jugar. La cosa es que lo hizo tan rápido que terminó siendo fácil. Y varias gente lo ocupa tanto para hacer su primer speedrun de Kaizo como su primer hack en general. Hasta gente que quiere jugar Kaizo nomás. Así que démosle. Vamos a jugar la categoría un poquito, 100%. Y estamos. El tiempo dice 2.90 porque el tiempo empieza cuando la siguiente animación comienza. Así que este tiempo es para compensar. Pero eso. Entonces démosle. 3, 2, 1. Vamos. Ahí está. ¿Ven? Así que eso. Si se fijan, tengo un display arriba. Donde, bueno, aquí al lado, aquí no, sí no, donde iba a ver los inputs, porque hay varias cositas que son como no visibles para la gente que no sabe sobre los Kaizo. Una de las primeras cosas que se va a ver en este nivel es una cosa que se llama Rigrav, en donde la gravedad de Mario se ve afectada según si estás apretando el salto o no. Bueno, ahí choqué. Pero van a ver, por ejemplo, ven en el input que estoy soltando y apretando el botón de salto para hacer que Mario caiga más rápido y más lento. Esquivamos la bala, checkpoint. Y esta misma bala la vamos a ocupar aquí. Vamos aquí. Me quedo quieto para la cámara. Y ahí está. Ocupamos esa bala para saltar eso. Porque normalmente hay que agarrar ese Goomba, esperar a que reviva. De ahí pasar de largo. Pero la bala es más rápido. Y ese fue el primer nivel. Nos quedan 15. No, 14. Segundo nivel. Es. Se me olvidó el nombre. Rock Forest, exacto. Este consiste en mantener P-Speed, que es la velocidad que Mario tiene cuando está corriendo a velocidad máxima. Si se fijan, ahí tiene las patitas atrás, manitos. Pero eso más que nada, estamos corriendo rápido. Aquí vamos a llegar a apenas esta bala. Ahí. Esperamos que el... salté muy antes, ups. Bueno, ahí lo van a ver de nuevo. El cubo patea el caparazón. ¿Por qué no tengo P-Speed? Jueguito, llame por favor. Ahí sí. Perfecto. Ahí está, tenemos P-Speed para llegar apenas aquí y nos vamos. Ven, ahí está. Pero no, como decía, este hack es como principiante para gente que está aprendiendo. Este hack es relativamente fácil. Vamos a llegar a un cierto nivel donde ahí se complica la cosa, pero todavía nos falta. Ahora está fácil. Siguiente nivel, Glitch Cat Lake, donde lo importante es que cuando Mario se desliza, por ejemplo aquí, si no apretamos ninguna dirección de izquierda o derecha, Mario agarra un montón de vuelo. Eso estamos aprovechando aquí. Vamos con los delfines. Checkpoint y esta bala vamos apenas a alcanzar. La alcanzamos. Uy. No tengo idea cómo. Luego apenas. Ahora es importante que esta bala no se despawnee de la pantalla. Y ahí está. Perfecto. Siguiente nivel. Ni me sé el orden de los niveles. Siguiente nivel era. Creo que Terminal Velocity, si mal no recuerdo. ¿Recuérdame? Sí, Terminal Velocity. Este nivel consiste en caída libre. Donde aquí afecta harto lo que decía sobre mantener apretado el botón de salto. Si vamos con el botón de salto apretado, Mario va a caer más lento. Entonces, vamos a intentar apretar lo menos posible el botón de salto. Esa toma un par de cupas, esquivamos estos bloques. Vamos a terminar las monedas. Hay que hacer un shell jump. Que me salió la primera, menos mal. Aquí tenemos que pasar entre estos dos bloques. Y agarramos checkpoint. Saltamos por el Koopa. Agarramos caparazón. Ahí esquivamos. Entre medio. Entre medio los Koopa. Lo mismo. Evitamos los bloques de muerte. Y. ¿Morí? ¿En serio? ¿Cuándo? Nunca he muerto ahí. Bueno, siempre hay una nueva. Bueno, lo hacemos de nuevo. Vamos ahí. Saltamos entre los Koopa.
Echemos los bloques. Y encontramos un orb. Así que, vamos cabrón, quiero ver el chat de esos orbs. Eran dos orbs, pero agarramos solamente uno, lamentablemente. Vamos bien por lo menos. Link Dead Shed. Este no... Lo único que hay están estas plataformas Layer 2, que son, bueno, capa 2. Donde aquí cuando Mario empieza a avanzar, este empiezan a bajar, así que hay que pasar rapidito, evitar esta espina. Vamos a saltar el primer Iri. Vamos por aquí, checkpoint, nos devolvemos para que este Iri vuelva a spawnear. Esto es la mecánica del nivel, hay que hacer esto para completarlo. No es skip de speedrun, pero suena bacán. Vamos por aquí. Aquí que el Iri nos ayuda a revelar estas plataformas. Nos deslizamos para agarrar velocidad. Y ahí está el nivel. Un peque. Pero eso más que nada. Como les decía, mecánicas súper simples que se aprenden. Hay hacks hechos para aprender. Así que después, más tarde de esta run, les puedo enseñar un par de cositas. Power es power. Este nivel consiste en apretar el B-switch para que estas plataformas se hagan sólidas. Y tenemos que llegar rápido antes que se desaparezcan. Vamos por aquí. Alcanzamos apenas. Vamos por aquí. Vamos con la sierra. Nos saltamos esta plataforma. Un rigra. Y orbe de nuevo. Tenemos dos orbes en menos dos niveles. ¡Qué alegría más grande! Otro orbe. Y ahí tenemos primer nivel. No, primer mundo. ¿Qué estoy hablando? Bueno, segundo mundo. Aquí, Color Code Cove. Este es un nivel que básicamente enseña que en varios casos se ocupan las monedas para indicar saltos. Si se fijan, las monedas amarillas indican salto normal y las azules spin jump. Pero nada del otro mundo. Aquí este salto es un poquito complicado. Un poquito complicado. Solo un poquito. Por aquí. Ahí. Esta moneda verde indica shell jump. Esta roja también shell jump con el caparazón rojo. Y vamos con este azul. Y solté un poco el botón de salto. Nada que. No importe. Vamos de nuevo. Así lo ven de nuevo. Fue intencional. Estoy manipulando RNG. Esto parte de la run. Y shell jump inverso. Y nos vamos. Cosas simples. Está todo planificado. Exacto. Siguiente nivel. No me acuerdo. No me sé el orden. Shock City. Aquí vamos a ocupar un par de shocks. Estos que enemigos que están aquí son un poquito pesados, pero se pueden manipular. Por ejemplo, aquí voy a manipular la cámara aquí un poco para que este salte antes. Ahí. Y vamos al tiro al checkpoint. Hacemos que este se deslice en esta línea blanca. Es un buen F-Zero, como se conoce en el juego vainilla. Vamos por aquí. Aquí salte justo. Vamos a saltar específicamente para que el siguiente shock esté encima mío. Perfecto. Uy, está haciendo todo perfecto. Mejor no digo nada porque si no voy a empezar a ponerme nervioso, pero va a ser entretenido. Siguiente nivel. Inferno. En este nivel, el techo va a empezar a caer. Si se ven, está cayendo el techo y el piso también, así que hay que apretar estos interruptores para evitar y empiecen a subir. Vamos aquí. Aquí hay que hacer un par de rigras. Si ven los inputs, estoy soltando y apretando el botón. Shell jump aquí. Agarro checkpoint. Hacemos este salto aquí un poquito apretado. Uy. A la primera. Todo planeado. Este bloque es necesario golpearlo. Vamos por aquí. Ese que está arriba no es necesario. Ven, lo podemos quitar y ahí está. Perfecto. 19. Vamos impeque. Siguiente nivel es Yellow Dwarf. Este nivel consiste en ocupar estas plataformas con tiempo. No hay nada como específica, científico. Lo único que al final hay como un setup con un shell jump, una plataforma. ¡Oh, me caí! Lo siento. Con esta plataforma al final hay un caparazón, la meta está lejos, todas esas cosas, pero es por eso que lo voy a hacer con los ojos cerrados. Así que prepárense, chiquillos, porque si hay un skill y por qué no llegué, o no, me estoy poniendo nervioso. Pero da lo mismo.
¿Lo estamos pasando bien o no? ¡Oh, estoy fuck! Viste, es culpa de RNG. No está en mi lado de RNG hoy día, parece. Qué penita. Vamos ahí. Bueno, la parte final se van a dar cuenta porque van a haber cuatro plataformas plomas. Ahí es cuando ves el ojo cerrado, así que no se preocupen, chiquillos. Está todo bajo control. Esto lo practiqué. Aquí vienen plataformas plomas, así que aquí voy a cerrar los ojos. ¡Oh! ¡Me salió! ¡Mira! ¡Oh! ¡La primera! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Oh! Estaba nervioso. ¡Mira! No, perdón. Esto está planificado para que si hace el salto va a pasar el nivel. Perdón por romper la magia, pero prefiero estar seguro. Este nivel, si ven mi stream, este le digo un nivel chistoso. Porque este siempre encuentra una forma nueva de trolearme. Espero que hoy día sea distinto. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Tiene otro bloque. Evitamos que este cupo lo active. De aquí, checkpoint. Lo importante de este nivel es que este caparazón, en la forma intencional, uno lo pierde aquí. Pero, según Shell Jump así, esto está complicado. Ah, más encima se cayó, perfecto. Bueno, la idea es que la plataforma arriba se iba a quedar pegado. Entonces, vamos a hacer un Shell Jump súper preciso, en el cual voy a llevarme el caparazón hasta el final del nivel. Me demoré un poquito. Ups. Solo un poquito. Nada, nada grave. Y no se puede parar al lado, a ver. Uy. O no. No, casi. Vamos de nuevo. Casi. Vamos por aquí. Eso nunca había pasado antes. Golpeó el bloque dos veces. Siento que me uní a la tradición de decir que eso nunca había pasado antes. Eso tampoco había pasado antes. Vamos bien. No hay que entrar en pánico. Eso debería ser perfecto. ¿Ven? Y ahora voy a mi caparazón hasta el final del nivel. Ahí. Evitamos que el hongo pase de largo. Agarramos el hongo. Y llevamos el caparazón porque ahí nos llevamos el hongo. Siguiente nivel. Este es el nivel que mencioné. Cualquier persona que juegue Kaizo y está aprendiendo, este nivel que viene es como el disco pare. Lo sé de experiencia personal porque, a pesar que ven que estoy pasando todo rápido, cuando lo jugué por primera vez, este nivel me demoré como 5 horas en pasarlo, se lo juro. Así que si alguien empieza y se queda pegado a este nivel, no se sientan mal. Entonces, nos llevamos el hongo porque aquí vamos a hacer un damage boost. Si es que me sale. Es un poquito complicado, pero vamos a intentarlo. Baldio, el creador de Hack, se disculpa un montón de veces, pero hasta el día de hoy gente lo putea por este nivel. ¡Me salió! Y ¡or! Me salió la primera. No tengo idea cómo, pero agradecido. Aquí no termina el 1%, pero estamos haciendo 100%. Así que vamos a hacer los niveles extra. Vamos por aquí. Al mundo especial. Nos quedan 3 niveles más. Primer nivel, Barb Ship Hall. Este está nombrado en honor a Barbaros King. Un streamer. Que es súper popular. Es como uno de los principales de la comunidad de Kaizo. Si ven esto, tiene un montón de precisión. El cual fallece el salto. Vamos de nuevo. ¿En serio? Poki. Somos amigos. Vamos aquí. Tocamos estos bloques, armamos el puentecito, nos vamos por aquí. Tocamos estas balas para desplazarnos. Ahí está. Hagamos este pon, este caparazón. La idea era sin subir para las nubes. Vamos por aquí. Saltamos de nuevo el caparazón. Hacemos un shell jump aquí. Aquí hay que usar esa planta piraña para pasar, pero decimos no, no vamos de largo. Y ahí hay un bloque invisible. Hay que saltar antes porque si no golpea el bloque invisible, directo al agua. Pero bueno, pasamos al nivel. Siguiente nivel es Rainbow Road. Aquí este nivel está completamente roto. Van a ver un pequeño skip que se hace con Yoshi al principio del nivel.
Porque con esto nos aseguramos llevarnos Yoshi al nivel final. Aquí. Vamos por aquí. Chao Yoshi. Aquí otro Yoshi invisible. Nos vamos aquí. Aterrizamos en esta plataforma y fallé. Da lo mismo. Vamos de nuevo. Así aprovecho a explicar de que ese bloque es básicamente un bloque de lava, pero que tiene otra skin. Entonces lo importante es que si con tal que no lo toques desde arriba, no te hace daño. Y aquí vamos con el bloque, vamos flotando. Vamos con Yoshi. Hola Yoshi. Nos vamos aquí, vamos por debajo de todo el nivel. Nos saltamos nivel completamente. Vamos por aquí abajito. Y nos vamos aquí. Está el nivel. Y ya estamos en el último nivel. Ya estamos listos con la run. Lo importante es que nos llamamos Yoshi porque al principio de este nivel hay un skip. También es complicado como el del castillo. Este me sale muy poco seguido. Ya veo que me salga ahora, pero si no sale, no es el gran problema. Así que vamos, último nivel. Wait Modeler. Este tiene un diseño parecido a los Donkey Kong Country Returns. Aquí. Discúlpame, me está saliendo el skip. Vamos aquí con Yoshi. Vamos por aquí. Decimos chao, Yoshi. Y el techo es una sugerencia solamente, así que vamos por aquí. Saltamos. Y tubería. Y aquí está el jefe final, que es básicamente el King Boo del Mario World original. Así que pongan sus cat jams para disfrutar esta canción, así que va a durar poquito, porque este jefe es simple. Y el último Boo. Y el tiempo comienza cuando empieza el silbido. Tiempo. 15:22. Buen tiempo. Mi PB son 13:10, así que diré que estoy conforme. No, estoy feliz. Pero eso fue la run de Quickie World. Terminamos 100%. Y si ven aquí con esta canción maravillosa, que también pueden poner sus cat jams mientras hacen se va la cabeza, pueden ver que tenemos lore que Baldur nos dejó, donde dice que Mario se contagió con una enfermedad exitosa, exótica, mientras estaba en vacaciones y se murió. La princesa Peach falleció debido a un corazón roto unos días después, lo cual llevó al reino champiñón en un periodo de anarquía, lamentablemente. Yoshi se robó todas las posesiones de Mario y Peach y no ha sido visto por nadie más. Eso lo cual lleva a la secuela, Quick World 2. Eso chiquillos, terminamos Kaizo. Lo que sí me pidieron que hagamos una pequeña demostración porque la comunidad Kaizo es mucho más grande que esto. Si ya vieron los hacks de ayer y antes de ayer, hay mucho más cosas que se pueden hacer con el juego. Por ejemplo, les quiero mostrar un par de hacks. Por ejemplo, este. Vamos a hacer una pequeña demostración. Vamos a jugar a Kogare, que es como otro de los hacks tutoriales. Baldio, no te había visto. Bienvenido. Bueno, Baldio MX es el Baldio que les decía que el que quiero Krugie World. Deja de entrar un poquito, vamos un poquito rapidito, que no tengo mucho tiempo. Por ejemplo, este es uno de los niveles que. Uno de los hacks que requiere un poquito más de paciencia. Y no, no era así. Hace tiempo que no juego este. Pero es así. Ven, nos vamos por aquí. Si ven, hay un poquito más de cosas que el hack que vimos recién. Aquí llamo el checkpoint. Vamos por aquí. Creo que me demoré. Sí, me demoré. Vamos de nuevo. Esto recién la base. Ahí cuando termine este nivel les voy a mostrar otro hack. Que hay un alguien en el chat lo acaba de spoilear. Pero no se preocupen. No, así no era. Era un regrab. No hacia arriba. Y me equivoqué. Ups. Estoy haciendo juego. Ah, no, no es reír. Mira, me puse nervioso otra vez. Siento que este no es el hack que estoy haciendo speedrun. Bueno, perdón. Quería hacerlo rápido, pero nos queda poquito tiempo. Vamos al que les decía. Esta es la expresión máxima de qué es lo que voy a hacer con el motor de Super Mario World. Este es un hack que básicamente agarran todas las mecánicas celeste y lo hicieron un hack. Dejen partir este inicio un poquito rápido porque se me olvidó que tiene una intro. Ya van a ver. Denme un segundito y vamos a llegar al nivel. Vamos aquí, aquí y
Mira, es como la intro celeste. La adelanté un poquito y aquí. Aquí van a ver que hicieron todas las mecánicas celestes. Por ejemplo, ahí están las frutillas. Podemos tachar en el aire. Podemos también rebotar en las paredes. Entonces, como ven, la comunidad ha hecho un montón de cosas con el motor base del juego. Es increíble las cosas que se pueden hacer. Entonces, como les decía, hay un montón de hacks para todos los niveles de dificultad. Tanto gente que quiere iniciar, gente que conoce el juego, gente que hace speedrun del juego. No, si no era. Entonces, chiquillos, los que estén interesados en jugar Kaizos, hay una comunidad súper buena onda. Lo puedo decir seguro porque entré a la gente, a la comunidad como de forma seria como 4 meses atrás y no, son gente maravillosa. Tanto si es que quieren aprender, jugar, hacer hacks, están súper bienvenidos chiquillos, pásense por mi stream. Cualquier pregunta que tengan, ahí le respondemos. Yo me especializo mayormente en mi stream jugando Kaizos, así que van a ver un montón de cosas. Pero eso más que nada. Ahí lo dejaré hasta aquí, porque ya estamos cerca de la horita. Y sí, Valio tiene razón. Hay muy poca gente en la comunidad latina. Bueno, hispana en general, pero por favor, si quiere, alguien está interesado, le interesó por este stream, cualquier cosa, interese por favor, queremos más gente. La idea que por lo menos yo quiero es hacer un evento como los que hace Gran Puber, pero con gente latina. Así que por favor, están muy invitados. Eso chiquillos, terminamos la run. No se vayan, porque ahora viene una carrera de Super Metroid. Así que no se vayan chiquillos. Vámonos comerciales. Adelante estudio.